Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más de vuestro canal de videojuegos en Tía BioliGaming. Fijaos, estamos aquí en otro vídeo de Retro Power, como siempre, para un pasado mejor vuestro blog de videojuegos retro. Aquí tenemos una pequeña intro de No alimentéis a los animales, un gorila que se golpea al pecho y tres teclas especiales que después os explicaré durante el juego, ¿vale? Y una musiquita, y aquí tenemos el Three Weeks in Paradise 1986 por parte de Microgen. Simplemente tenemos las tres opciones para empezar el seleccionar el control que queremos y cuatro, empezar el juego. Escuchamos los grillos de esta isla desierta. Y bueno, me gustaría remontarme un poco al motivo por el que hago esta review del Three Weeks in Paradise para Spectrum. Creo que, no sé si es la versión de 48 o 128, creo que la de 128, porque decían que tenía como más pantallas y que tenía música constantemente, que con la tecla 5 la puedo activar o desactivar. Fijaos, este caníbal, saltar esto es lo más complicado que hay que hacer en el juego, ¿vale? No requiere muchísima habilidad. Y me remonto a mayo del 2018, cumpleaños de Tía BioliGaming, y bueno, estábamos tomando unos gin tonic y unos mojitos en el Mystic Café cuando Juanito, a quien dedico este vídeo, me regalaba el libro de Console Wars, que os pongo tarjeta acá por allá por si no lo habéis visto, que es un libro interesantísimo, y a la vez me decía, pues mira, tienes el Console Wars, pero te voy a hacer una petición, te voy a pedir una review en Retro Power de un videojuego que para mí fue uno de mis favoritos en mi infancia para Spectrum, que se trata del Three Weeks in Paradise. Pues aquí lo tienes, Juanito. Muchísimas gracias por todo el apoyo, muchísimas gracias por el regalo del Console Wars. Y aquí lo tenéis, videojuego del año. ¡Ay! Me matan. Tengo que continuar para la playa sí o sí, no pasa nada. No me van a matar muchas veces más. Entonces es un videojuego del año 1986 para Spectrum. Y bueno, en realidad es la quinta entrega de una serie de Wally Wick, que es el nombre del protagonista, que fue muy prolífica, no solamente porque fueron 5 títulos, sino porque fueron 5 títulos solamente en 2 años. El primero fue en el año 84 y este último fue en el año 86, imaginaos, ¿eh? Es una densidad, y solamente pues por el éxito que tuvo bastante éxito. Os voy a decir el nombre, que no me lo sé de memoria. Automanía es el primero, el Pijamarama, que sí que me sonaba un poquito. El tercero, que es muy interesante, que se llama Everyone's a Wally, que vendría a ser que todo el mundo tiene un Wally en su interior. Y es que es curioso porque puedes manejar a un montón de personajes, tanto a la mujer como a un fontanero, yo que sé, un montón de cosas que había por aquí. El cuarto se llama Herbert's Dummy Run, no quería ir por aquí. Pues resulta que manejas a Herbert, que es un personaje que no puedes manejar durante el videojuego anterior. Entonces, bueno, en vista de que no podías manejarlo, pues te dejamos manejarlo. Aquí tenéis a Wally, mi mujer, perdón, Vilma, mi mujer, que está aquí colgada, la pobre, que, bueno, el lore es bastante simple. Resulta que Wally, como que es un obrero británico de clase muy media-baja, pues no pudo pagarse unas vacaciones y lo que hizo fue montarse en un velomotor de estos y acabaron en una isla desierta repleta de caníbales. La cosa está en que tienes que rescatar a su mujer Vilma y a su hijo Herbert, ¿vale? De esta isla desierta. Y bueno, la verdad es que ¡Ay! Me ha matado el caracol este asesino, fijaos, es un juego que a nivel de habilidad es muy fácil, ya os lo digo yo. O sea, que estoy aquí despistado porque voy hablando, pero no requiere ninguna habilidad más que no chocarse con nada. Y bueno, la cuestión es esa. Wally, Vilma y Herbert se van de viaje y resulta que acaban en una isla desierta repleta de caníbales. Tú lo que tienes que hacer es rescatarlos a ellos. Simplemente, ahora hemos visto a Vilma, que está colgada de una cuerda, y ahora veremos a ver si puedo mostraros a Herbert, que creo que está dentro de un caldero que lo están ya medio cociendo, ¿vale? Entonces hay que darse prisa. Después os mostraré el cuadro este. Y bueno, es un juego que la verdad es que recibió muy buenas críticas de la serie de estos 5. Mira, fijaos, aquí hay un pozo que no voy a saltar porque las veces que he saltado te vas hasta el fondo y te matan. Y creo que no es interesante que veáis cómo me matan constantemente. Aquí no hay nada. Entonces fue de los 5, este y el Pijamarama creo que es para mí los que más conocidos. Pero lo que me sorprende es la poquísima cantidad de información que he llegado a encontrar. Aquí tenemos, ¡papá! ¡Papá, help! Si, evidentemente, si te acercas al león, pues te mata, ¿vale? Entonces, aquí lo tenéis. El mapa es una circular, entonces puedes acceder de diferentes maneras, tanto a un lugar como a otro. Voy a continuar por la derecha porque creo que pues, llevaba algún otro lado diferente, ¿vale? Y bueno, recibió muy buenas críticas.
Yo creo que a nivel gráfico, oh, aquí esto, fijaos, aquí tenemos que el coche aquí, un coche, aquí me parece recordar que he cogido después unas zapatillas o algo. Fijaos, ¿eh? Y ahora os contaré más o menos la dificultad de este videojuego, porque en realidad el videojuego a nivel de habilidad es muy, muy, muy simple. Fijaos aquí que tengo. Aquí tengo, sí, aquí me han matado antes, ¿veis? Fijaos lo que os decía antes. Si piso esta arena, pues voy a caer. Me tengo que poner unas zapatillas, una especie de bambas, para conseguir atravesar esto. A ver si consigo recordar dónde están las bambas. Pero bueno, no voy a hacer nada de la resolución del puzzle, porque es lo que pasa con muchos de estos videojuegos, que a nivel de habilidad pues requiera muy poquita, pero a nivel de resolución de puzzles es terriblemente complicado, porque resulta que básicamente lo que tienes es que Wall-E tiene dos objetos. Puede llevar dos objetos en su inventario y tiene que ir colocándolos y usándolos en diferentes lugares para ir avanzando dentro de la trama. Ahora os voy a mostrar uno que he descubierto. Fijaos, aquí tengo el bolso de Vilma. Uno que he descubierto que es que cuando te acercas, a uno de los cocodrilos, cuando llevas el bolso de Vilma, que al parecer debe estar hecho de piel de cocodrilo, pues el cocodrilo se asusta y te deja pasar, ¿vale? Como ha pasado con el león antes. Pero bueno, para mí básicamente es un juego. Mira, ribbit, ribbit, dice la rana, que es la onomatopeya que hacen los ingleses. Aquí hacemos croak, croak en España, pero los ingleses hacen ribbit, 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 cuando la rana, ribbit, ribbit, que hay como una especie de instrumento musical también que lo hace, ¿vale? Entonces la dificultad será esa. Hay un montón de objetos, hay un montón de combinaciones. Wall-E solamente puede llevar dos a la vez en su inventario, y la verdad es que yo creo que sí, y es prácticamente imposible. Me pasó un poco como me pasó con el Rescate Atlántida. Recordaos también, tarjeta por aquí, para quien quiera verlo, que hice un walkthrough completo de las tres fases que tiene el Rescate Atlántida. Y la parte de habilidad es complicada, pero lo que realmente es complicada requiere el Rescate Atlántida mucha más habilidad que no. Fijaos, ¿eh? Está triste. Si dropeas esto, deja de estar de triste y abre la boquita. ¿Vale? Entonces aquí se pone triste y te permite continuar a la siguiente fase. Entonces yo creo, podría escoger este objeto de aquí. Fijaos, llega una frase que está todo, 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 todo helado, ¿veis? Cambia el color. Brrr, it's freezing, que significa que está todo helado. No sé qué hay que hacer aquí. Pero lo que sí que sospecho que habría que hacer aquí es coger el coco, ¿vale? Porque voy a coger el coco. Ay, ¿se puede coger el coco este? A ver, voy a soltar esto. Y el coco este, mientras no me deja coger el coco. A lo mejor hay que usarlo. Ay, no, tengo que coger el bolso para poder pasar. Pues es eso, lo que hace terriblemente difícil este videojuego es conseguir saber y ponerte. Aquí hay otro objeto, por ejemplo, ¿veis? Dos sticks. Dos sticks, no sé cómo se pronunciará. Y voy con un cubo vacío. He dejado el bolso porque ya no me interesa y cojo esto de aquí. Y curiosamente he encontrado muy poca información. He encontrado una guía en inglés, pero y aquí también hay otro. Mira, un axa. Un hacha. Y bueno, la verdad es que el juego es muy divertido. Mira, aquí he llegado, ¿vale? Por otro lado diferente, a ver a mi hijo Herbert. Pues básicamente es esto. A nivel gráfico es muy interesante, es muy colorido. Fijaos, con la tecla 3 lo que puedo hacer es volver a Wall-E transparente o no, para, imagino que para evitar problemas gráficos que tenían, o darle su color natural, que debería ser al más puro estilo Homer Simpson de color amarillo, ¿vale? Pues eso, gráficamente es colorido, es agradable. Es variado, fijaos qué cantidad de animales y de diferentes vegetaciones, fases que de repente hay objetos únicos porque hemos pasado antes una fase que había unos ojos que te observaban. Ahora os voy a mostrar un pequeño guiño. Es un juego que está lleno de coñas, ¿vale? Mira, me ha matado otra vez porque no lo he visto venir. Si te pasa el caníbal justamente cuando estás. Grita Wally. Cuando estás en un cambio de pantalla, pues te lo comes y ya está, ¿vale? Y entonces es un juego que tiene muchos guiños. Es bastante cómico. Fijaos el grito que pega cuando te matan. Ay, que me he equivocado de tecla. No quiero que me maten. Aquí entro en una especie como de forja. Fijaos, aquí está el fuego, el yunque, un montón de armas que están colgadas. Y aquí en esta pantalla que ya ha pasado, tenemos aquí que no salga el caracol, que sino que también me mata. Una coña también que tenemos por aquí es que cuando saltas, pues saltas a través de un cuadro, ¡pam! Y apareces en la playa.
para hacer la coña. Aquí también, curiosamente, tenemos otra animación, es que te metes en el agua y apareces en estas dos pantallas, ¿vale? Si atravieso por el lado de la derecha, lo vais a ver ahora mismo, aparezco en realidad en la pantalla que tendría inmediatamente a mi izquierda. Por tanto, son solamente dos pantallas de agua. ¿Cómo lo hago para salir de estas dos pantallas de agua? Pues muy fácil, quitando el tapón. Quitas el tapón, se drena el agua y tú ya estás aquí. Así de simple. La diferencia entre la versión de 48 y de 128K es que hay algunas pantallas más, ¿vale? Aparecen algunas pantallas más. ¡Oh, no me ha matado el caníbal! Y a nivel de música se puede desactivar pulsando la tecla 3. Perdón, la tecla 5. La puedes, creo que lo he dicho al principio. Pero bueno, la música es muy simplona. Me recuerda al Aprendiz de Brujo de Paul Ducasta. Sí, sí, les el fan. A ver si. Está. Atención al dato innecesario. Está en la tonalidad de fa menor. Ahora. Fa. Ahora. Fa, do, do, re, mi, fa, la, sol, fa, mi, fa, la, fa, la, sol, fa, mi, fa. ¿Os suena, verdad? Pues esto está en la tonalidad de fa menor. Es música muy simplona, pero creo que eran las limitaciones que tenía de Spectrum, ¿vale? Bueno, aquí tenéis mi review del... Mi breve review, bueno, no tan breve, del 3 Weeks in Paradise. Ah, una cosa más. Las 3 semanas en el paraíso, yo creo que viene no por el hecho de que sean 3 semanas en el paraíso, porque sino porque hay 3 de la familia Wick en el paraíso. Wally, Vilma y Herbert. 3 Weeks in Paradise. Que a mí cuando lo he leído me ha explotado la cabeza. Que se referirá más a eso que no a pasar 3 semanas en el paraíso, ¿vale? Amigos, muchísimas gracias por ver este vídeo de Retro Power. Juanito, muchas gracias por el apoyo que me das siempre. Y nos vemos en el siguiente Retro Power. Chao.